Ante las imágenes que dan cuenta de un desorden presentado en el sector del 1 de mayo, donde policías y civiles se trenzaron en una discusión que pasó a las agresiones, se continuarán aplicando las medidas con el fin de evitar alteraciones posteriores a los encuentros deportivos de la Selección Colombia. Sin embargo, nosotros seguiremos trabajando para en estos encuentros deportivos y principal también en esta Semana de la Fraternidad que empieza hoy. Vamos a tener dispuesto unidades de policía en cada uno de los lugares, pues evitando que se van a presentar situaciones que alteren el orden público. De registrarse algún tipo de alteración o agresión con policías y civiles, se podrá, por un lado, iniciar procesos penales por ataque al servidor público, como también investigaciones disciplinarias a que haya lugar si los uniformados abusan de la autoridad. Por supuesto, nosotros sabemos que las personas que atenten contra la autoridad pues son puestas a disposición de la fiscalía. Es un procedimiento rutinario que cada fin de semana nosotros estamos colocando a disposición personas y pues con esta materia de control ciudadano permitimos las condiciones de seguridad y de convivencia. Sobre el caso del sector del 1 de mayo no se presentaron capturas ni personas lesionadas de consideración.